Mira, Estos gusanitos. esas son unas pequeñas orugas muy comunes aquí y seguramente que alguna mariposa puso su huevo ahí y ellas se van a convertir en mariposas, ¿no? Es, O están peleando literalmente. sí, es un pleito. Y aquí, estas abejitas, ¿o qué son? Esas son unas chinchillas que pues ellas buscan el alimento y al mismo tiempo también buscan la pareja. Estamos en la época de reproducción porque las flores se van a acabar. Casi todas están en una posición media rara, las orugas. Esa ya está colgada, esa quiere decir que ya se va a hacer capullo. Aquí hay unas huellas de una venada que subió por aquí. Aquí está una, otra, otra. Este es un sendero que utiliza para subir al cerro y me da gusto que todavía podamos encontrar huellas. Aquí trato de protegerlos. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Me ibas a enseñar. Ah, mira, algo increíble es que aquí en el cerro, en cuanto limpias un espacio, el tomate, el tomate verde aflora. Inmediatamente empiezan a salir matitas de tomate. Aquí puedes ver estos que ya están secos, pero está bueno para cortarlo. Y es un tomate y que te da una salsa muy buena porque es el original. Todo el otro tomate que se siembra, pues ya son unos tomates modificados, grandotes. Pero este es el tomate que le llamamos tomate de milpa, porque se nos daban las milpas cuando no se usaban herbicidas. Oh, Y este es tomate este de es el milpa. tomate de milpa. Wow. Y es oriundo de aquí, porque aquí él solito se siembra, él se reproduce y siempre está ahí. Cuando tú limpias un espacio, siempre sale el tomate ahí. Miren, esta es la naturaleza, yo no la sembré. Ese es México, el tomate mexicano. Y también hay un jitomatito, que a ver si podemos encontrar una matita. También un jitomatito pequeño, delicioso. Es medio dulce, pero se hace una salsa exquisita. O sea, México produce, la naturaleza nos regala. Aquí está el tomate que nos regala nuestra madre naturaleza, miren. Le vamos a dar a Frankie para que se haga una salsita que nunca ha probado. Miren, ya traemos un buen puño. Sí, hay otro tomatito más pequeñito. Mira, este también se da aquí, mira. Oh, Este está bien tomatito chiquito. es más chiquito, pero Ey. también sirve para la salsa. Pero es diferente clase. Sí, claro que es muy Mentira. diferente. El que es lo que estamos viendo aquí. Wow, esa vista de ahí arriba. Miren Mira ese buitre el negro. buitre. Bueno, este es un espacio en donde yo saqué material para los caminos, Ajá. pero quiero mostrarles una pared que está aquí, que eso es increíble. Increíble lo que la naturaleza hace y cómo podemos aprender de lo que es nuestro planeta, ¿no? De todo lo que nos enseña todos los días. Mira, ese derrumbe. No lo había visto, ¿eh? Esto es nuevo para mí. ¿O no lo habías visto? Este derrumbe no. Ah. Y yo de aquí saco piedra. Ey. A mano la saco con una barra y luego hay gente que viene y se las lleva. Si yo esté ahí, Ey. ahí estaría mi cruz porque me hubiera matado ese derrumbe. Y han pasado algunos cuando ando yo aquí Ey. y me he escapado. Pero lo que quiero mostrarte es esto, mira, ven. Eso. Miren, yo creí, no sabía del derrumbe, pero toda esa pared que vemos ahí estaba hasta allá. Ahorita me voy a acercar ahí para mostrarles algo. Si ven, estas piedras tan preciosas, son piedras todas planas, 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 pero la naturaleza hace todo eso. Me voy a acercar ahí, Frankie, para mostrarte lo que es. Esto lo formó la naturaleza, mira. Me voy a acercar. Pueden ver cómo una piedra coincide con la otra. Esta está partida, esta. Todas coinciden. Miren esta forma de esta. Todas coinciden una con la otra. Y uno quisiera pensar que alguien las colocó así, Hey. pero no fue así. Este cerro no existía. La naturaleza lo levantó.
Entonces esto era una sola roca, todo era una sola roca. Y esa roca, con los cambios de temperatura, se empezó a agrietar y se empezó a separar. Entonces aquí podemos ver cómo esta ya se separó mucho. Podemos hablar de millones de años, no sé cuántos. Hay otras que están como esta de aquí. Esa grieta se va a abrir con el paso del tiempo, igual que esta. Aquí hay una pequeña grieta también, que esa tiene menos tiempo de que se fracturó. Esa es la naturaleza. Esto es lo que sucede durante los millones de años de evolución, y el planeta se mueve y nos enseña esto, que estaba hasta allá, pero con el tiempo de lluvias y el peso de la misma se fractura. Y bueno, para mí me hizo un favor, porque ahora ya tengo piedras aquí sacadas, que bueno, no es por el negocio, pero hay mucha gente que le gusta este tipo de piedra para sus casas, para hacer banquetas, y mira qué maravilla. Ahí está, para que las tomemos y aprovechemos lo que nos regala. Y les decía que es una sola roca, porque si le grabas para allá, Frankie, te fijas cómo cambia todo. Cómo cambia. Okay. Y ahí vemos que es una roca diferente. Ella no se fractura así de una forma bonita, porque la naturaleza es así. Pero ha de haber sido como una roca ha de esas. Ha sido como esta, pero okay, de diferente conformación, para que se fracture y se parte en una forma parejita, bonita. Agujero. Ah, mira, Frankie, pasé ayer por aquí y vi este agujero nuevo. Ajá. Esto que estamos viendo seguramente es un armadillo, hey, que le gustó aquí para hacer su casa. Y los armadillos pues hacen unos hoyos muy grandes, muy profundos, y luego meten zacate, meten hierbas para hacer un nido, porque ellos duermen todo el día y salen de noche a buscar su alimento, que su alimento de ellos son lombrices, son hormigas o gusanitos, orugas, porque el armadillo solamente es insectívoro, no come fruta. Mucha gente creía que comían maíz o que comían raíces. No, ellos solamente comen insectos y salen en la noche a escarbar para comer y duermen todo el día.